Estamos en una nueva nota para toda velocidad y hoy vamos a mostrar un auto que muchos conocen, como lo es el Ford Sierra XR4, aquel auto coupé deportivo que aparece en los 80 rompiendo un poco el paradigma de los paragolpes metálicos para los paragolpes de plásticos. Pero bueno, muchos ya conocen la historia, Robert, de la XR4 en general, lo hemos mostrado. Pero hoy quiero centrarme en esta historia que es muy interesante, porque pasaron dos cosas con esta coupé. Una, que perteneció a un muy famoso piloto de turismo carretera, 5 veces campeón, como lo es Oscar Gálvez. Y la segunda es que tuvo hace nada premio en autoclásica, primer puesto, dando validez al estado, en lo que podemos ver que es un estado increíble. ¿Cómo estás, Robert? ¿Qué tal? ¿Cómo están? El auto, con respecto a lo que fue la fabricación, fue un auto que vino a marcar una época. Sí, es verdad que Ford Motor Argentina se la obsequia a Oscar Alfredo Gálvez. Mirá, de 0 kilómetros. De 0 kilómetro, como le daban los vehículos para que él los utilizara y sean personales de él, claro. No que los utilizara solamente. La coupé nace en octubre del 84 y a él se la dan en octubre del 84. Así que puede ser que sea de una de las primeras, te digo. Sí, está dentro de una de las primeras unidades, porque la coupé salió justamente ese mes, así que está dentro de las unidades esas. Y con respecto a que él la tuviera, es un auto que, bueno, se mantuvo siempre en ese estado óptimo. Y bueno, después la pudimos tener en el año 2011, después de haber estado 20 años guardada en un local, en un galpón. Y básicamente lo que se le hizo es mantenimiento y mimos. Sí, porque nunca después tuvo modificaciones extremas o golpecitos, digo, siempre estuvo en un margen de originalidad y de estado en perfección. Sí, no se le tocó nunca nada. La mecánica no se tocó nunca absolutamente nada más que mantenimiento de correas, mangueras y lubricantes y eso. Y bueno, es un auto que este es el primer juego de cubiertas que se le ha cambiado. Mirá. Y el que tenía están guardadas porque, bueno, eran las P6 que traía, que Ford le ponía de 0 kilómetro a estos autos. Y es una joyita que no la podés tirar así como si nada. No se pueden tirar esas cubiertas y las estamos manteniendo infladas y en condiciones para que, si hay que llevarla a algún lado y quieren exhibirlas, se las podemos poner. Y cuando vos la incorporás, digo, a tu garage, a tu día a día, ¿cómo la encontrás? Y digo, ¿fue querer comprarla porque fue de Oscar Gálvez y que además, bueno, obviamente, quíntuple campeón de turismo carretera, reconocido y también por el estado, o porque estabas buscando una XR4? ¿Cómo fue ese encuentro? Mira, era buscar una XR4 en principio, pero bueno, cuando me llegó la notificación de este vehículo. Yo lo había conocido cuando Oscar la manejaba, que la manejaba ahí por Márquez y Panamericana, que era donde él vivía. Claro. Y haberla cruzado un par de ocasiones en esa zona, y yo sabía sabía el color del auto, que es el blanco Túnez. Me acordaba de esa juventud y ver ese auto 0 kilómetro, y bueno, era muy llamativo. Cuando pude dar con ella, ya no había duda y la quise. No había vuelta atrás. No había vuelta atrás y la quería tener. Y bueno, se pudo lograr después de varias transacciones y charlas con el dueño. Y bueno, y mantenerla cada día un poquito mejor. Y bueno, y con respecto a lo de autoclásica, fue que si la notábamos, si no la notábamos, si podía tener alguna premiación, aunque sea estar en autoclásica. Y bueno, se trajo el primer premio y eso fue, no sé, un regalo óptimo, porque nunca había participado. Primera vez que participaba un Ford Sierra XR4 en autoclásica. Claro. Nunca había habido nada en esa categoría. Sí, eso quiero algo remarcar, digo, es la primera vez en esta edición 2023 que hay una Sierra XR4 exhibida, y además también en el marco de Ford de los 120 años, que bueno, todo surgió con un mensaje: che, Juli, ¿se podrá exhibir esto o lo otro? Hicimos las gestiones, se pudo, y ya creo que con eso era más que un premio, digo, el ya poder estar, digamos. El ya poder estar en una expo
terrible como esa autoclásica ya era tocar el cielo con las manos. Y más allá de eso, que la hayan premiado, que la hayan mirado y que la gente se haya... parecía como que volvían el tiempo atrás y me decían, ¿me puedo sacar una foto? Porque esto es lo que yo viví de joven. Claro. Y me llamaba poderosamente la atención, porque me di cuenta que no era solamente a mí que me gustaba, o sea, que me gusta tenerlo en estas condiciones. Obvio. Sino que a la gente se ve que le tocó el corazoncito. Y es que debe haber sido por ahí quizá el primer gran coupé o primer gran deportivo que por ahí muchos tuvieron, y es lo que hablábamos antes, el cambio de paradigma de esos años, de paragolpes metálicos a plásticos, auto ya más lineal, no tan cuadrado. Fue una época muy, muy, muy marcada, y que fue, bueno, como vos decís, primer puesto, origen europeo, fabricación nacional, y que segundo puesto fue un Citroën 12B. Sí, 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 el segundo puesto lo llevó un Citroën. Nosotros cuando estábamos en la rampa, la verdad no sabíamos cuál era el puesto que nos iba a tocar, pero bueno, cuando dijeron primer puesto, no sé, me temblaba todo. Pero cuando subiste ahí, digo, te dan el premio, ya no, ni sabes qué hacer. Sí, sí, ya no sabía qué hacer, no sabía cuál era el auto que estaba delante mío, ya estaba perdido. Pero, ni sabías por ahí que era un Sierra este ya. Pero bueno, fue algo muy, muy lindo, un momento excepcional. Y la verdad que haber visto tanta gente involucrarse con el auto y que lo hayan visto y que le hayan sacado fotos, filmaciones, me sorprendió, porque realmente el público que tiene Autoclásica es óptimo. Hay autos de todo tipo, lo que yo recorría todos los días y veía todos los días cosas que no podía creer que estuviesen ahí. Y bueno, pero bueno, el premio se lo trajo la XR4 de Oscar Alfredo Gálvez. Así es, y además también quiero que comentes una historia que me contaste antes de hacer la nota, muy linda, que uno dentro de los que trabajaba en la Ford y vio este auto en su momento cuando se dio en Oscar y la volvió a ver, ¿y qué sucedió? Sí, esta persona se contactó con nosotros porque, bueno, no sabía de la historia. Sabía cuando él trabajaba en Ford que Oscar iba a la Fora a tener las charlas con los directivos y todo, y que esta coupé normalmente cargaba el combustible en los surtidores de Ford. Y bueno, cuando la vio en Autoclásica se emocionó, si bien hoy está jubilado de su trabajo, pero no la había vuelto a ver. Y bueno, después de tantos años la volvió a ver, después de tantos años la tuvo la oportunidad de verla en Autoclásica, y bueno, no lo podía creer, era algo que, inclusive, bueno, quedó una relación con esta persona, porque se quedó, no podía creer el estado, claro, que haya estado como él la veía cuando estaba de cero kilómetros cargando combustible en la Ford. Qué lindo, la verdad que esas son historias también que hoy, gracias a las redes, digo, pueden llegar personas que justamente vivieron eso, la palparon, la vieron de cero kilómetros y la vuelven a ver. Son historias muy lindas, y la verdad que, bueno, Robert, te agradezco por tu tiempo, por haber traído también el auto para la nota, y que bueno, también se pudo lograr una hazaña que por ahí no hubiésemos pensado, digo, que tuvo premio, que eso creo que fue la frutilla extra del postre todavía. No tengo duda, Juli, la verdad que fue un agradecimiento al corazón todo esto. Yo no la uso poquito, pero le doy utilidad, la hemos llevado a algunos lados, pero lo de Autoclásica nos superó, fue algo fuera de serie totalmente. Muchísimas gracias, Robert. Gracias. Esto con ustedes fue una nueva nota de A Toda Velocidad, mostrando la Ford Sierra XR4 1984 de Oscar Gálvez y que fue premiada en Autoclásica 2023.